Señoras y señores, muy buenas noches, amigos y amigas que nos siguen a través de Master Radio. Bienvenidos una vez más a estas transmisiones especiales desde Boca de Riviera, Villanueva, Zacatecas, abajo del Mezquite. Aquí estamos bien contentos. Ya llevábamos media hora de choro aquí platicando con los amigos que estamos por acá presentes. Pero bueno, otra vez, acá está mi compa Lionel Urquizo, que ya antes de que ustedes estuvieran aquí ya en la transmisión, vino y nos trajo este regalote. Y bueno, pues aquí está con nosotros nuestros amigos de la banda La Mera Mera de Villanueva, que les decía yo que es la banda más borracha de Villanueva, no sé por qué, pero bueno, el día de hoy, ahorita lo vamos a comprobar. Pero estamos bien contentos porque estamos festejando el cumpleaños de una hija más de mi compa Lionel, porque tiene como 17 más o menos. Pero el día de hoy estamos festejando a Brenda. Fuerte el aplauso para Brenda, que se oiga, muchachos. Aplaudan acá de nuestros amigos de la banda La Mera Mera. Y pues ya estamos listos para disfrutar esta noche por acá abajo del Mezquite. Compa Lionel, ¿cómo estamos? Buenas noches, muy bien, estamos muy bien, muy contentos aquí, ya como que ya es tradición celebrar, ya es más famoso el Mezquite este que nosotros, amigazo. Al ratito vamos a tener que poner aquí ya una piñata, no, vamos a tener que poner aquí una área de que no se acerque tanto la gente al Mezquite porque ya es más famoso que nosotros. Y... Sí. Pues sí, feliz cumpleaños, hija. Y ya cuántos, 21 años. Ahora va a ser su primer día que toma, ¿eh? Le decía yo ahorita que... No es lo de ayer, ¿verdad? Es que no es cualquier cumpleaños el día de hoy, es la mayoría de edad. Y ya aunque no quiera Lionel, ya ella ya puede pistear y todo el rollo ya. Son sus decisiones, ¿verdad? No, todavía tiene que caminar por la línea. Que no ve que la estoy mandando a estudiar para que me mantenga. Sí. Y ya la paseo mucho, ahora le va a tocar a mí cuando yo esté viejito. Por eso tengo muchos hijos. A ver, ¿con qué uno me pasa? ¿Con qué uno le salga? ¿Con bueno? ¿Con qué uno ya salga? ¡Ahí te va, pap! Oiga, pues el día de hoy estamos bien contentos por acá de festejar a Brenda. Y yo quiero que nos platique, Brenda, pues ¿cómo te sientes? ¿Ya estás contenta? ¿Ya estás lista para tomar? Pero no vayas a decirlo muy recio porque luego se enoja Lionel, ¿verdad? ¿Ya estás lista para los shots o qué onda? A ver, unas palabras por acá, Brenda, ¿cómo andamos? Ya ando bien, contenta y pues ya lista para bailar y pues para pasarla bien. Pero sin tomar, ¿verdad? con los changuitos, sin tomar. Pues quiero que sepan, pues aquí nomás estamos cotorreando, pero mi hija Brenda es una muy buena muchacha. Sus estudios académicos allá en Chicago, agarró una beca completamente pagada, pues fue mejor. Era tan lista que no le tengo que pagar la universidad que hoy, amigazo. Hay una cuota burrita que sí le tuve que pagar, pero no voy a decir nombre, no se crean. Pero Brenda, gracias a Dios, le está yendo bien en sus estudios y ya nos quedan 2 años más. Vamos a seguir también venir aquí a celebrar su graduación universitaria aquí cuando reciba su licenciatura. Si ahorita Brenda, estamos acá con dos agrupaciones perronas, imagínense en la graduación, hombre, se va a poner con más. Oye, pues feliz cumpleaños, hija, tú sabes que te quiero mucho, estoy aquí para lo que ocupes, siempre para apoyarte, guiarte, estirarte las greñas cuando te portes mal, hasta que esté viejito, te voy a decir, vente para acá para estirarte las greñas si te portas mal, pero aquí estoy como siempre he estado para ti, mija, te quiero mucho, sigue tus sueños, que aquí siempre voy a estar para apoyarte. Eso, fuerte el aplauso, muchachos. Es que nosotros somos el público esta noche. Fuerte el aplauso por acá para el amigazo. Oiga, Lionel. Amigazo, cuando conocí a los muchachos de La Mera Mera, la otra vez que vine a Boca Rivera, dije, bueno, se miran bien chiquitos, acaban de, tienen como unos 10 años, ya saben cantar los amigos. Sí, nos vemos del vuelo. Y ustedes les están enseñando tequila. Dicen allá los de Gringolandia, a ver, let me see your ID, porque además que no pueden tomar, ¿no? Oiga, la verdad es que cuando estuvieron por allá en el programa, si se echaron el matarratas que les di, ahora que es bueno, yo me imagino que más chingón, ¿verdad? Pero oiga, si me permite, pues hay que la bautice la cumpleañera, ¿qué le parece? Híjole, bueno, está bien. Que la bautice la cumpleañera. Sí, pues sí. Ahí de favor. Eso. Ya, cómo le batalla, cómo le sufre, ¿verdad? Sí. A ver, muchachos, por favor, al momento que empiece, vamos echándole, primero que nada, un ritmito, por favor, acá para Brenda. Eso. Déjase, a ver. 1, 2, 3, 4, eso. Fueron 4, pero cumple 21, nos debe... 17. Ay, güey. Se supone que yo soy bueno para las matemáticas, ya valió madre. Oiga, pues, una Diana, por favor, porque de esta manera vamos a arrancar, señoras y señores, festejando el cumpleaños de Brenda Urquizo desde Boca de Rivera. ¡Adiós! ¡Eso!
eso, bueno, ahí pues, está. Antes de que le demos el micrófono, vamos a dar un saludo bien rápido a los que ya llegaron tempranito, a mi tío Hilario Almaraz, a toda su familia, aquí está también está Reina, mi amigazo, mi primazo Álvaro, que acaba de hacer una mansión aquí, le digo que le cambio de casa, que él se quede aquí en la casita y me voy a su mansión. ¿Cómo ves, Álvaro? ¿Es trato o no? Ok, ya. Vamos, echa las llaves. Bueno, saludos para Álvaro, también para el taquero, allá para mi amigazo Juan, que ya está listo los tacos para los que gusten arrimarse a comer. Para mi amigo Edgar, que vi aquí, que nos vino también ahorita, a lo mejor ahorita se va a venir a echar unas canciones aquí con la banda. ¿Cómo ve, amigazo? ¿Cómo anda la voz? Bien, del compa Edgardo, eso. Ah, ya, listo, bueno. Bueno, pues gracias, Manuel, otra vez por su producción. Excelente. Siempre un excelente trabajo, siempre que estamos aquí trabajando juntos. Gracias. Gracias y pues bueno. Oiga, toda la gente que está detrás de todo esto, la verdad, agradecerles a toda la gente que viene en el staff técnico. Gracias a todo el equipo de producción de Master Radio que están por allá detrás de cámaras, todos los camarógrafos en producción. Por supuesto, también por allá el Inge Pablo Botello que está en controles de audio. Y también a nuestros amigos del equipo de sonido que viene también el día de hoy aquí ahora sí que de alguna manera sonorizar a nuestros amigos de La Mera Mera y por supuesto también al compa Nono. Muchas gracias también por la disposición y bueno, pues estamos listos para llevarles a todos ustedes fiesta. Y bueno, pues el shot se lo va a aventar mi compa Lionel y ya cuando empiece ya nos vamos con música, muchachos, porque la gente quiere saludos, destapar. Saludos para mi prima Yesenia Sánchez que nos está ya, prima. Uno, dos, tres. Señoras y señores, es la Mera Mera de Villanueva. Fuerte el aplauso para ellos y así arrancamos con música. ¡Ánimo! ¡Vámonos, ese viejones! ¡Y como yo! Ándale,
pues le enviamos las bonitas canciones, el bote, Juana, para toda la gente que nos está viendo a través de las redes sociales. Saludotes, saludotes. Esperando y se conecte cada vez más, mi compa Diego. Claro que sí. Seguimos. Brindarle un aplauso por ahí a la cumpleañera, mi compa Pepe. Déjenselo, Diego. Nuevamente, compa. Esperando que se lo pase de lo mejor. Al compa Leonel Urquizo, muchísimas gracias por la invitación. Por aquí a los padrinos que nos están acompañando, a la familia Almaraz, mi compa Álvaro. Saludazos hasta el compa Luis, hasta Chicago, compa. Vamos a seguir avanzando por ahí con más temas, mi compa Luis, para seguir complaciendo a la raza, para que le siga pisteando, viejo. Hola, tómele usted, viejo. ¿Dónde ¿O está? No le dejó la mamá? Ahora no me dejó mi mamá. Ahora sigue pues. Dando, mi compa Pepe. Seguimos, seguimos agradeciendo a toda la gente de Boca de Rivera, compadre, casi como si fuera nuestra casa. Amigos de Master Radio, ¡ánimo, compadre! ¡Ulises! ¡Súbale! ¡Sigue siendo la mera, mera, pariente! ¡Ánimo! Usando cerros y arroyos, he venido para verte, palabra de honor que sí. Traigo mi ropa mojada porque hoy estuvo lloviendo, ¿qué más puedo hacer por ti? Si las estrellas del cielo pudieran hablar, dirían lo mucho que te amo yo. Si tú me dieras un beso, sería bien correspondido por mis caricias de amor. Hermosa, eres perfumada rosa, ya ha sido para mí. Acerca tu pecho al mío y abrázame que hace frío, y así seré más feliz. ¡Ánimo, viejo! Primo Fito, claro que sí, con todo cariño, viejones. ¡Compa Leonel! ¡Salucita la buena! ¡Échale un trago a la botella, compa! ¡A huevo! ¡Ánimo, señor! Mañana a la misma hora nos volveremos a ver. Eres flor, eres hermosa, eres perfumada rosa, la dueña de mi querer. Eres flor, eres hermosa, eres perfumada rosa, ya ha sido para mí. Abrázame que hace frío, y así seré más feliz. Te quedó claro que sí por ahí, mi compa Leonel, complaciendo los temitas que nos están solicitando toda la gente que nos acompaña por aquí. Mi compa Ernesto, para el compa Luis, para el compa Álvaro, hasta Chicago, viejones. Claro que sí, vamos a seguir avanzando por ahí con más temas, mi compa Ulises. Qué chuleta, viejo, por ahí a toda la gente que viene de la Unión Americana. Vamos a mandarles saludazos, claro que sí. Seguimos avanzando, se lo vamos a enviar con muchísimo cariño de los temitas que por ahí tenemos, sus amigos de la banda La Mera Mera. Por ahí para que nos sigan a través de nuestro Facebook e Instagram, mi compa Flavio. ¡Vámonos para Tarasco, viejo! ¡Vámonos, viejo, por acá, pero seguir avanzando con los temas! Por acá algo instrumental, muchachos. Se va el corazón de Texas, mi compa Juanito. ¡Ánimo, más viejo! Si ¡vámonos, oye! ¡Se va hasta Tabasco, Zacatecas, también con mi compa Flavio! Mi compa Chilito, sople de viejo. Ánimo, compa Álvaro. Y échale el trago a la botella, compa. ¡Ánimo! Y no ande seco, mi compa, tómale la botella de agua, aunque sea viejo. Por ejemplo, toda la raza de Master Radio, mi compa Ulises. ¡Apriétale, compa! ¡Ánimo! Que se vean esas trompetonas de compa Astorio. Ánimo, mi compa Pompi, que truene, que truene, que truene, que chille.
Ese chino trompo viejo. ¡Ay, güey! ¡Chuleta! ¡Ánimo! ¡Échale, compa Pompi! Que se note que es de Ávila, viejo. ¡Sí, sí! ¡Échale! ¡Siéntase orgulloso, mi compa Chito! ¡Échale! Mi compa Juani, lúzcase, papá. ¡Ánimo, señor! Con el corazoncito de Texas, compadre. Qué lucida se dieron por allá los trombones. Machín, viejo, machín, la neta. De 5 pesos nomás. 10. ¿A cuándo lo con los temas? Para acá siempre la antigüita, muchachona, para seguir con más sí. temas, viejo. ¿Qué le parece? Complaciendo sí, por ahí de los temitas que le gusta mucho aquí la gente de la Boca de Rivera. Por ahí así para la compañera, viejo. Nuestra amiga Brenda Urquizo, mi compa. Claro que en sí. En sus 21 años, muchísimas felicidades. ¡Ay, se le enviamos para toda la gente. Ahorita le hablaba aquí bailando, se pusieron a bailar, mi compa, ya Ulises. Se animaron, papi, ya se animaron. Bien a gusto que anda la raza. Seguimos avanzando con más canciones, amigos de la banda La Mera Mera, Puritito Villanueva, que no se le olvide, pariente. Mi compa Flavio,
¿Con cuál continuamos, viejillo? Por aquí las muchachonas quieren cumbia, mi compa Pepe. Vámonos echando la vanidosa para recordarle por ahí, mi compa Chito, para seguir avanzando, para seguir complaciendo. Por ahí los bonitos temas, las bonitas cumbias. Que truene, mi compa Pavel. Por ahí, márquele, viejo. Saludazos por ahí para el compa Raúl. ¡Claro, por ahí el mexicano, muchacho! ¡La cambiamos! ¡Ea! ¡Vámonos! ¡Sale! ¡Báilele, báilele! ¡Abre para todas las muchachonas que nos acompañan en mi programa Flyo! Era feliz en su matrimonio, aunque su marido era el mismo demonio. Con un poco de mal genio, ella se quejaba de que nunca fue tierno. Desde hace ya más de 3 años, recibe cartas de un extraño. Cartas llenas de poesía que le han devuelto la alegría. Como siempre sin tarjeta, le mandaba tu ramito de violeta. ¡Voy para la cumpleañera! ¡Báilele, báilele bonito! ¡Eh, Sola, sola, sola. Hoy quiero hablar de esa chica, linda como un ángel, como una diosa. Bailando, para que les siga bailando. Acompáñame, compa Ulises. Disfrutando bien. Uno. Solo en mi cuarto, en un rincón, apurando un vaso y una ilusión. Tantas horas me paso y nada más que me haga de su forma. Somos amigos de niñez y por eso de mi vida. Acomódame esta noche. Muchachones que andan bailando, mi compa Flavio, muchísimas gracias por ahí por el ambiente. Para los compas de Master Radio, viejones, muchísimas gracias por estarnos aquí acompañando. Vamos a seguir dándole, mi compa Ulises. ¿Qué tenemos por ahí? Andamos bien contentos, viejo. Broly. Aquí abajo del mezquite, Andreu, no se nos caiga ahorita, viejo. Seguimos con más, viejo. Claro que sí, por ahí de los corridazos que le gustan mucho por aquí a la raza de la boca, mi compa Flavio, por ahí para el compa Álvaro, saludita de la buena. Mi compa, ánimo, váyase destapando la botella, compa. Por ahí para los padrinos, con todo cariño, la familia Almaraz, para el compa Leonel, muchísimas gracias por la invitación, para la cumpleañera. Nuevamente, feliz cumpleaños, compa. Se me hace... Para seguir avanzando por ahí con los corridazos, se llama el Palomino, viejones. ¡Sí, ánimo, pariente! ¡Vámonos, oiga! ¡Ale, va mi compa Leonel! ¡Salucita la buena, viejón! Y arriba Boca de Rivera entero, pariente. ¡Vámonos!
corazón, te llamarás Palomino. Era un hermoso callao, color oro de fina estela, en todas las colgaderas y hasta la grande charriadas. El Palomino rifaba y a todos siempre ganaba. Sé que una cascabel se lo llevaría a su lista, dejando muerto el corcel y sin dejarle una pista. ¡Compa Flavio! ¡Ahí le va mi compa Leonel! ¡Para el compa Luis Amaraz hasta Chicago, Limones! ¡Compañero, compa! ¡Y saludita a la buena pariente! El Palomino contaba más cualidades, volaba por los caminos como retando a los grandes. Sabía que aquí el Palomino siempre salía por delante. Año del 91, el mes de agosto corría, junio el 91. ¿Quién sabe por qué sería? Nunca jamás habrá uno en toda la ranchería. Adiós, su amigo, el que compuso el corrido. A todos los de Jerez, Calera y el Salitrillo, camadero, caballo del vuelo del Palomino. Bonito, mi compa Flavio, ahí quedamos con los buenos corridos, los de antes, viejo, los compa caros. Leonel. A ver. Muchísimas gracias por la invitación, viejo. Muy contentos, compa. Gracias, amigo, pero ¿cuántos años tiene? 15. Ah, yo me acuerdo 15, híjole. En su sueño. Ya creo que ya llegó mi amigazo Raúl, ya está llegando la gente de Chachán, Siria, aquí nuestros vecinos. Para los que no saben, yo también tengo 50% de Chachán. Bueno, pues vamos aquí a invitar a mi amigo Edgar, que nos quiere echar unas cancioncitas aquí con la banda. ¿Cómo ve? Véngase, compa Edgar. ¿Cómo ve? Véngase, viejo. Es unas cancioncitas del antaño, de esas viejitas. Éndele. A ver. Ahí viene el amigazo. Que no tenga vergüenza. Por ahí, para que se vaya acomodando con la banda, para que le diga cuál. ¿Las tres tumbas? Ah, cabrón. Amárrame. ¿Cómo está, amigo? Manuel, ¿dónde? ¿Cómo a mí no me invita a cantar, Chihuahua? Ya sabe que no se hace, va. Oiga, primero que nada, fuerte el aplauso, por favor, por acá para la banda, la mera mera de Villanueva, que está presente. Mi compa Leonel, ya le vamos a dar programa a mi compa Leonel. Él va a tener ya su espacio, porque no, hombre, está bárbaro. Véngase mi compa Edgardo de este lado, que se va a echar por acá el palomazo con los compas de la mera mera. La neta, esto es lo que se me hace bien perrón de los músicos y en cualquier negocio, en lo que sea. La neta, se me hace bien chingón que haya compañerismo y que se le estén... Que la verdad, en estos momentos, más que nada, compartan su música con la gente, se unan los talentos, la neta, eso está muy perrón. Mi amigo Leonel, ya anda medio happy, ¿va? ¿Dijo ese ratito algo de que le iba a quitar el puesto o qué me dijo, amigo? Que le íbamos a poner un programa a usted, ya. Ah, ok. Ya, no, ya. Ser inversionista de Master... Ah. Te voy a decir que ahora se le acabó su jale. Sí, nuevo, ya me van a mandar a mí. Yo soy el nuevo dueño de Master Radio. Se me hace que Leonel trae ganas de hacer negocios. Nuevo dueño de Master Radio. Ya valió madre. Ya valió malle. Oiga, pues, ¿dónde está la botella? Les digo, estos vatos son... Raúl. Son bárbaros. ¿Dónde está la botella, mi compa? Compa solito. Se pierde la botella. ¿Dónde está la botella? Por acá mi compa le va a echar un trago. Chéquese nomás. Échenme al más bravo de aquí de la banda. Johnny. A ver, Johnny. Johnny, desde aquella vez te ubiqué, vato. Ahora estoy enfermo. Pues todos están enfermos, güey. Ey, ¿te acuerdas? A ver, Chícharo. Chícharo, no, hombre. Al que le digan staff. El Chícharo, ya sé que es de lo peor. ¿Dónde está el Chícharo? Véngase. ¡Ven, güey! Oye, es tu momento de brillar, vato, y te niegas. Te va a hacer famoso, amigo. Qué grosero, ¿eh? A lo mejor. A ver, por favor. Uno aquí de Durango, el amigazo. Israel Terrazas, a lo mejor se quiere arrimar. Israel Terrazas, a ver, ¿dónde anda? Arrimarse un char, ahí viene un valiente.
Véngase. Oiga, pues, ¿qué está pasando ahora? Chinga, pues, y ahora está haciendo frío, ahora cuando más deberíamos. Fíjense nomás cómo le hace mi compa Edgardo. Vente, vato, para que vean. Allá, no le batalla ni madres a este vato, sí está bien. Date. Fíjense nomás para que aprendan. Yo también ando lleno, Pero si me echa ritmo, Pavel. Échale, güey, échale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hasta por la nariz, ¿verdad? Un poquito. Fíjese, amigas, el otro día una anécdota que pasó con el amigazo Edgardo. Pues andábamos en Jerez, ahí era que los domingos se pone uno medio happy face. Sí, sí. Y veníamos, se me ponchó la llanta y no fuera por el amigazo de, bueno, yo andaba medio mareadón. Vino. No, este vato a todo le hace. No, hombre, vino y me ayudó. Cantante de banda de norteño, arreglaba llantas, vende bonais. Yo quise cambiar la llanta y le andaba quitando la tuerca. Pensé que era yo la ¿cómo se dice? La tapada del tanque. De verdad. Pensé que por ahí se quitaba para poner la llanta. No, vino el amigo, de veras, muchas gracias. Estaba yo con mis hijos y mi familia. No. Me salvó el amigo. Ahí es donde se conocen a los compas, ahí es donde a los buenos amigos. Oiga, pero yo quiero conocer un vato valiente, macho alfa, pelo en pecho, bragado. Véngase para acá, ya. Usted ya habló. Véngase para acá. Véngase, compa. Corre. El azul, vamos. Un traguillo de 7. Qué borracho eres, como, azul. Como se lo aventó acá mi compa. Échelo, va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Güey, pareces la cascada de Susticacán. Le iba acá saliendo por acá por el cuello. Saludcita, Lobana, ¿dónde está la cámara ya? Me perdí yo. Ah, chinga. Se apagó. Bueno, pues salud. Salud acá enfrente para toda la gente que nos está viendo. Yo me lo doy solo porque nadie me invitó. Tómale, tómale, güey. Gracias. Oiga, quería... Ya íbamos en el 8. Estos vatos no saben contar ni madres. No saben contar. Pero no fuera del Zacatecano. No fuera del corriente como yo, ¿va? Así del fino hasta da dolor. Hay que guardarla. Hay que marearla. Se me hace que no es de Jerez, amigos. Ah, chinga. Ah, chinga. No. ¿Cómo no? Oiga, saludos a toda la gente de Jerez, Zacatecas, que nos está viendo. Oiga, pues ya, no hay que quitarle tiempo por acá a la banda, que sigan tocando por acá. Y bueno, a continuación por acá el duetazo, mi compa Edgardo, que ahorita anda con su proyecto norteño que se llama... Los del Rancho. Los del Rancho, oiga. Ahora es una canción que nos está solicitando por acá el amigazo Leonel. Las tres tumbas, viejo, ahí sí la podemos. Ay, hijo de la chingada, anda bravo. Quiere un corrido por ahí. Bueno. Dijo de Altaño, de Ramón Ayala, pues. Ahí pónganse. Es la única que me sé. Ahí pónganse de acuerdo. Ánimo, pues, señoras y señores. Es la mera mera de Villanueva, mi compa Edgardo de los del Rancho. Y estamos abajo del mezquite. ¡Ánimo! ¡Ánimo, compa! ¡Compa Manuel! La Ría Jerez, Zacatecas, sí, señora. Salieron de madrugada, se oía el cantar de los gallos, iban a hacer sus jornadas al lomo de sus caballos. La fiesta se celebraba en el Rancho del Pitayo. Su padre les aconsejó cuando a partir se aprestaban: cuiden muy bien el pellejo, porque la vida se acaba. En las palabras del viejo, los tres hermanos pensaban. Pedro le dice a Fabián: dale un trago a José Luis, que beba de ese mezcal, pa' que se sienta feliz. Ahorita no más llegando, nos vamos a divertir. ¡Ánimo, viejo! ¡Saludos, saludos al señor Leonel Urquizo! ¡Arriba Boca de Rivera y es la mera mera! ¡Upa, Pepe! Cuando arribaron al baile, a bailar se dirigieron, la muerte andaba
Eran muchos tus rivales, viejos rencores surgieron, rotando tras los jacales, abrieron todos el fuego, así matan los cobardes, cuando los sacos del miedo. Un viejito solitario, sin esperanza ninguna, fue del rancho y tres caballos, como toda su fortuna. Va al patio de vez en cuando a visitar las tres tumbas. Un aplauso para la cámara, mi compa. Eso, hijo, se la rifa machín, la neta, compa. Fue que se quiere echar a otra. Porque quiere agarrar hasta el acordeón, mi compa. No, no, no. Muchachos, el gallero, la le echamos como para mi compa Álvaro, viejo. Para el amigo Álvaro, ánimo, la gente la de Chicago, de California. Ánimo, mi compa Raúl. Se le está muriendo. ¡Compa Álvaro! Ya nos saludamos. Después me llegó el rumor de que lo vieron amarrando en los callos. Correcta es su pasión y le apuesto el oro y es muy buen sayo. Tiene porte el señorón, dicen dos o tres, se parece a Mario. No voy a decir su nombre, no acostumbra meterme en problemas. Lo que sé es que es un buen gallo pateado con la pata izquierda. Es un hombre afortunado, tiene su casa pura princesa. Nunca pierde el descontrol, siempre bien centrado, sale la cabeza. De la anilla, señores, es el amigo al que yo le canto. Dicen rana cuando yo brinco. Trae un dolor en el alma porque su hermano no ha aparecido. Es algo muy personal que me confesó el señor del corrido. Me puede mucho acordarse con la esperanza de que esté vivo. Siempre lo está recordando más cuando escucha ese corrido. Perrón, la neta. Oiga, fuerte el aplauso, muchachos. Un aplauso por acá, para el viejón. Gracias, pero yo también quería hacer una observación. Y pinche Pavel, ¿cuándo hiciste esta banda, güey? ¿Ya tienes mucho? Oiga, qué chulada de bandón, la mera neta, Muy buenos músicos acá, todos los amigos, colegas músicos. Ah, que él también lo conozco, el de la tambora, compadre. Mi compa Cristian, a todos los muchachos por acá, de las adjuntas, de la quemada. Y de mero Villanueva, oigan, gracias por la oportunidad. Los dejo hacer su trabajo, con gracias, permiso. Gracias, compa. ¡Ánimo! Qué bonito, qué chulada. Felicitaciones, muchachos. Compa Calvillo, ahí le va a saludar a su compa. Muchísimas gracias, mi con compa. Permiso. Chido, muchísimas gracias por ahí por el palomazo, mi compa. Flavio Machín, la neta. Vamos a ir avanzando por ahí con los temitas que nos están solicitando la gente que está por aquí presente, mi compa Chilito. Claro que sí, por ahí la gente ya se está arrimando, viejo. Ya está cayendo. Está toda la raza de Chachán, de las adjuntas, ¿sabes? Mi compa Zulito. Por ahí para la cuñada de mi compa Zula y anda, dice que vino a gorrear. No se crea. Bienvenido a toda la gente que está por aquí presente, para toda la familia Urquizo, la familia Almaraz. Vamos a seguir por ahí con los temitas. Mi compa Flavio. Ánimo, rey. Vámonos.
con el pajarillo de los demás. ¡Vámonos, viejo! Su piel a precio caro de las 8 a las 10 y en una esquina era joven y fiel. Era Rosa y Cristina, se llamaba, no sé, nunca lo supe, nunca le pregunté, nunca dispuse de su tiempo y su piel. Era mocoso y tan solo le miré. Padrinos, con todo cariño. ¡Ánimo! Se le arrugó la piel, el maquillaje suficiente no fue para taparle la huella que dejó. Es extremero, se acabó el color. Y hasta el reto de las 8 a las 10 bajo de aquel farol y aquella sirena, la Rosa Lucero. ¿Dónde sería? Se amaba, no sé, nunca la copa con Chuy. Y sonreía y era un pajarillo de la casada, de balcón en balcón, de plaza en plaza, vendedora de amor. Arriba vamos a ver la pared. ¡A huevo! ¡Ven un compa Raúl! ¡A toda la raza de Chachán, mi compa! ¡Se lo siente la buena! ¡Toda la familia del Marazo, todo cariño! También nos pasaron y ahí seguía viendo ahora de ahí la misma esquina, era joven y fiel y aún tenía la rosa de su piel. Chuleta, compadre, qué chuleta. Ánimo, compa Juan, para el compa Juan Urquizo, claro que sí, con todo cariño. Saludcita a la buena. Ánimo, a toda la raza de la boca. Claro que sí, para seguir avanzando por ahí con los temitos bailadores, para que se levante toda la gente a bailar, que nos acompañe por aquí en el centro de la pista. Que se ponga de fiesta aquí, acompañando a nuestra amiga Brenda Urquizo, con todo cariño. ¡Chale! ¿Dónde anda la compañera para que se venga a bailar, mi compa Flavio? ¡Que se venga la compañera, hijo! Aunque le digas que no, que no, tu primer dueño, si lo que hacías cuando te daba un besito, hasta me recuñaba.
bonitas que te llenaban de placer. Oh, noches tan bonitas que te llenaban de placer.
señor. Compa Juanito, agárrese la bailadora, viejo. Hola para toda la gente bonita de aquí de la Boca de Rivera, compa Chito. Hola. Y esa es la mera mera, viejo. Tráigase la botella. Hijo. Compa Osolio. Para nuestra amiga Lucita, con todo cariño, mi compa. Bálele, bálele, bálele. Que le baile nuestra amiga Brenda. Sola, yeah. sola, bueno. Zapatiele, zapatiele, zapatiele. Abajo, 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 abajo. ¡Se le comunice! Por ahí quedamos con los zapateados perrones para toda la gente que anda por ahí bailando. No cantaremos, vamos a seguir por ahí con más temas. ¿Qué tal bailamos, Diego? Hola. Compa Flavio anda bien muerto casi ahorita. Vamos a seguir leando por ahí con más temas, mi compa Flavio, los corridazos de todo un poco, viejo. Así es, viejones, para seguir con más temas para acá esta bonita noche. Bien a gusto, bien contento para acá estar en Boca de Rivera nuevamente, muchachos. Ya extrañábamos, ¿ya? Sí, andamos. Sí, digan que sí, muchachos. Sí, todo diciembre ni venimos, viejo. Ya extrañábamos. Lo bueno que ya estamos construyendo acá la casa bajito para el día que se quiera venir. Un camión de ladrillo ya trajimos y cemento también. Sí, Ulises. Eches el tarasco, viejo. El pufrí de corrido, mi compa Pavel, para seguir avanzando por ahí para complacer a toda la raza pisteadora, mi compa Leonel. Sí, se me por la invitación, compa. Por ahí la raza que anda bien maciza, viejo. ¡Ahora, como digo! La raza de Master Radio, mi compa. Buscando que me quieren agarrar, rueguenle a Dios de encontrarme, porque les puede pesar. Mi gente se me enloquece cuando le ordeno matar. Ya mucho tiempo fui pobre, mucha gente me humillaba. Empecé a ganar dinero, las cosas están volteadas. Ahora me llaman patrón, tengo mi clave privada. Yo me paseo por Jalisco en mi Cheyenne del año. Dos hombres en la cajuela con un cuerno en cada mano. De vigilancia dos carros por si sucede algo extraño. Voy a seguir trabajando mientras tenga compradores en los Estados Unidos. Y esa es mi clave privada, viejo. Y se va hasta Tabasco, Zacatecas y tenemos. ¡Nos vamos, compadre! Quiero mandar un saludo a todos los presentes, amigos que están conmigo y también a los ausentes. Brindemos por las mujeres, las traigo siempre en mi mente. Mi orgullo es ser sinaloense, lo digo donde yo quiero. Estado de muchos gallos que se encuentran prisioneros, pero este gallo es más bravo, les canta en su gallinero. Un parramiro y ánimo, viejo. Vengan cuidado, señores, que anda buscando la muerte. El miedo no lo conozco, para eso no tuve suerte.
soy siempre de Mazatlán, tierra de puros valientes. ¡Ánimo, señor! Se me ocupa Ramiro, mi compa Flavio, claro, sí, con todo cariño. Peluche hasta el cielo, ¿no? ¡Ánimo! ¡Ánimo, compa Ramiro! ¡Arriba todos los niños de Caliejo! ¡Para Ramiro, todo cariño! ¡Hasta Guanosco! Procedentes de Jalisco llegaron a Mazatlán. Eran tres gallos jugados, que les gustaba pasear. Eran hombres del momento, no les gustaba esperar. Desea velar de liceo y solo me está gozando. Hoy las nidos de buitres, allá por el centenario, avísale a Javier Barba que se vaya preparando. Como a dos de la tarde le dieron muerte a Berardo. Después de siguió el liceo, lo mataron a Marzalba. Hubo soldados heridos, también hirieron a Barba. ¡Ánimo, viejillo! ¡Sí! ¡Échale, compa! ¡Para el compa, bueno, también como los viejones! ¡Sí, está la buena, compa! Javier marido cuando casi agonizaba. Hoy llegaron los amigos, los que tanto me atestían. Si estuviera aquí el bonito, otro gallo les cantara. Como la vez marinero cayeron tres tiburones. Cayeron fuera del agua por unos la envidia no es buen pesebre para engordar camarones. Adiós a Javier y a Bernardo, también el güero Salcido. Les dedico este corrido porque eran tres gallosinos. Te vivieron a su modo y ni modo los perdimos. De los bonitos temas de Copa Fabio. ¡Ánimo, señor! ¡Échale, como dices! ¡Vamos con mi compa Toto! ¡Ánimo, viejo! Primero me dieron alas y ahora me quiere parar. Yo no soy mono de alambre, pueda andar. Yo no soy Juan Colorado, pero soy de Michoacán. ¿Cuánto costará la sierra de Michoacán a Colima? Yo traigo entre ceja y ceja el aguaje de Aguililla. Ay, los gallos son piros y las muchachas bonitas. Ya no gasten en ramares ni destrozando mis vistas. Yo soy un ave nocturna que aterriza en cualquier milpa. Además, el día que caigan, irán muchos de allá arriba. Chicago, ya les pagaré esa agüita. Por unos
de dos traidores. Yo veo un fracaso en Uruapan. También mi linda borrada me falló allá por Saguayo. Yo soy tarazo efectivo, pronto les daré su pago. Ya no gastaré en radares ni destrozando mis pistas. Yo soy un ave nocturna que aterriza en cualquier vilva. Además, el día que caigan, caerán muchos de allá arriba. Hoy vamos con ese bonito burrito para toda la gente que nos acompaña en esta bonita noche desde aquí, desde Boca Rivera. Muy agradecidos. Mando un saludo a toda la gente que está aquí en vivo y en directo, mi compa Diego. Vamos a seguir avanzando por ahí con los lindos temas. Palomas que andan volando, claro que sí, lo vamos a complacer con los... Creo que sí, por ahí, complaciendo a mi compa Arnulfo. Se llama Palomas que andan volando, viejón, claro que sí, con todo cariño. El chiste es complacer, viejones. Uy, uy, uy. Vamos a seguir leando por ahí con los temas, mi compa Flavio. Por ahí para seguir complaciendo a toda la raza pisteadora. Hola. ¡Ánimo, hijo! ¡Ánimo, muchachos! ¡Suerte! ¡Márquenle, mi compa Pavel! Acomódese, ahorita acomódese. Que se acomode mi compa Juanito porque no hay lienzo, hijo. Eso. Por ahí para el padrino, con todo cariño. Seguimos mandando largo, saludos a toda la gente que nos ve a través de las redes sociales, mi compa Diego. Les pagaré las
terminamos de lo solicitadito por ahí de la gente de Boca de Rivera, compadre. Seguimos avanzando por ahí para que le baile. Se llama Provócame, mi compa Pavel, márquele, mi compa Jandro. ¡Vámonos! ¡Se le comieron, eh! ¡Para todos los Urquiza, por favor, cariño! Se clavaron en mí, te miré y te hice sonreír. Tú eres mi obsesión. Sé que me sigues por donde yo voy y que me espías en cada rincón. Yo no comprendo cuál es la razón. Provócame, 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 provócame. Acércate, provócame, provócame. Atrévete, provócame, provócame. Acércate, provócame, provócame. De piel a piel, provócame, provócame. Atrévete, provócame, provócame. Acércate, provócame y conquista mi amor. ¡Hey! 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 ¡Échale como Ulises! ¡Uy! Para que le siga bailando. Por donde yo voy y que me espías en cada rincón. Yo no comprendo cuál es la razón. Provócame, 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 provócame. Acércate, provócame, provócame. De piel a piel, provócame, provócame. Atrévete, provócame, provócame. Sedúceme, provócame, provócame. De piel a piel, provócame. Acércate, provócame y conquista mi amor. ¡Eso! Sí, por ahí para todos los muchachones de la Boca de Rivera, mi compa Flavio. Con todo cariño para toda la gente que nos acompaña. ¡Eh! Y provócame, 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 provócame. Acércate, provócame, provócame. De piel a piel, provócame, provócame. Atrévete, provócame, 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 provócame. Acércate, provócame, provócame. De piel a piel, provócame y conquístame. Quedamos ahí, vamos con ahorita se llama para que le siga bailando y no se mueva su lugar. Se llama Arriba Pichátaro, mi compa Pavel, suénele y dice. Y gracias a la veladora, compa, por ahí de los temitos que nos han visitado. ¡Zapatiales, zapatiales, zapatiales! ¡Para mi compa Álvaro! ¡Agárrese la bailadora, viejo! ¡Agárrela, agárrela! ¡Ánimo! We'll be right back.
complaciendo los temitas bailadores, mi compa Ulises, para toda la gente bonita de aquí de la Boca de Rivera. Vamos a seguir avanzando por ahí complaciendo los temas, porque a nosotros nos gusta complacer, mi compa Flavio, con todo cariño por aquí para mi padrino Hilario. El columpio, ¿verdad? Claro que sí, por ahí para mi madrina, también con todo cariño. Para don Antonio, viejo. Claro que sí, ¿cómo por ahí para mi padrino, con todo cariño, mi compa Juanito. Se llama El Columpio, muchachos, para seguir avanzando, para seguir complaciendo los bonitos temas. ¡Vamos! ¡Ánimo! ¡Ánimo, compa! ¡Ánimo! Por ahí para mi padrino Hilario, con todo cariño y respeto, señor. Para mi madrina también, claro que sí, compa. Y sáquela a bailar, padrino, sáquela a bailar. No juegues conmigo ni me eches mentiras, porque vas a quedarte en la calle tirada y perdida vendiendo tu vida. Yo te dije, piensa lo que dices, ¿no ves que la vida es como un columpio? Cuando subes se siente bonito, pero cuando baja eso duele mucho. Hoy te encuentras perdida vendiendo tu vida y yo muy contento. Y era Dios que tu cuerpo se seque y que de repente se lo lleva el viento. Ya tu mala suerte, pero sí viviría agradecido si en estos momentos te lleva la muerte. Ya lo ves, hoy te encuentras perdida vendiendo tu vida y yo muy contento. Quiera Dios se seque y que de repente se lo lleva el viento. Complacido, padrino, claro que sí, con todo cariño y respeto por aquí para los padrinos, mi compa Flavio. Vamos a ir avanzando por ahí complaciendo los temas, mi compa Ulises. Claro que sí, compa. Un tema muy especial, viejo, por acá que nos están solicitando, mi compa Leonel. Se llama Juan Marta, viejo, para seguir complaciendo por ahí los corridazos. Claro que sí, viejón. Juan Marta, viejo, primeramente. Los temitas especiales para mi compa Leonel. Se lo cita la buena por ahí, mi padrino. ¡Ánimo! Lo que traía en su cintura era una pistola en su arma. Robaba y mataba gente porque así se divertía. Su cabeza tenía precio 15,000 pesos, María. Juan Marita era aguerrido y temido del gobierno. Los rurales le temían como si fuera veneno. Morita, que aprendieron los rurales.
Lo llevaron a palacio, policías y federales. Su madrecita lloraba, lloraba y se los decía: si me dieran libre a mi hijo, 15,000 pesos valía. Ya no llores, madrecita, ya no les ofrezca nada. Que llegando aquel cerrito, yo me río de la corralada. ¡Échale, como Ulises! Y arriba el anillo, viejo, arriba el anillo. ¡Vámonos! No me estés atormentando. Quedo con una, le estoy pagando. Y esta noche con la luna y mañana con el sol me van a quitar la vida, sea por el amor de Dios. Ya con esta y me despido, pero les dejo una careta para que sigan cantando el corrido de Juan Valera. Hay que dar un claro que sí, por ahí complaciendo con todo cariño y respeto por ahí para el compa Leonel, para toda la gente de aquí de la Boca de Rivera. Vamos a seguir avanzando por ahí con más temas, mi compa Azulito, para seguir complaciendo los temas bailadores de todo un poco, mi compa Ulises. Ándale pues, por ahí de los semitas solitados, se va muriendo mi alma, vamos a tratar de complacer mi compa Estolio. Para el compa Raúl, claro que sí. ¡Ánimo, viejones! ¡Al tiro! ¡Ánimo, compa Raúl! ¡Uy, uy, uy! ¡Arriba, chachán! ¡Vuelvo! ¡Vámonos! ¡Ánimo! Por pensar que no volverías conmigo, y el saber que ahora ya tienes abrigo, aquí se va muriendo mi alma y va creciendo cada día más el cielo de mi esperanza. Porque la vida no me dice nada, porque tengo temor a las miradas. Así se va muriendo mi alma y va creciendo ese vacío en mí que no lleno con nada. Thank you.
mis padrinos, con todo cariño, por ustedes que nos han acompañado en esta bonita noche, padrino. Compa Leonel, muchísimas gracias por la invitación. Por ahí para la compañera. Muchísimas felicidades. Pasando muy bien. Y que te lo sigas pasando bien. ¡Ánimo! ¡Ánimo! Saludos a toda la gente. Dejamos un buen amante, compa Diego. ¡Sal! Para los compas de Master Radio, muchísimas gracias, viejones. ¡Ánimo! Se me va a andar la mera, se despide mi compa Ulises, sin antes agradecerle al compa Leonel por la invitación y a la cumpleañera diciendo que se la siga pasando muy bien. Felices 21 años. Muchísimas gracias al compa de Mate Radio, compa. Eso. ¡Ánimo! Oye, fuerte el aplauso para nuestros amigos de la banda La Mera Mera de Villanueva, haciendo esta excelente participación por acá, desde abajo del mezquite en Boca de Rivera. Muchísimas gracias, muchachos, a los que nos están viendo a través de Master Radio y a los que están aquí en vivo y a todo color. Quiero decirles que próximamente viene un material bien perrón con nuestros amigos de la banda La Mera Mera, así que estén pendientes, síganles la pista porque se viene algo muy perrón. ¡Fuerte el aplauso una vez más para ellos! ¡Banda La Mera Mera de Villanueva, que se escuche! ¡Eso! Gracias, compadre, gracias de corazón. Estamos muy contentos y muy felices de estar aquí en Boca de Rivera, compadre, como le repito, casi nuestra casa, casi, casi. Oye, pero nunca habían estado abajo del mezquite, entonces... Ah, no, eso sí, no. Es la que neta, es famoso, ya. Ya subieron de nivel. Ya. Ya los que vienen al mezquite les va bien, ¿eh? Ya. Sí, ya, ojalá ya. Y de aquí para adelante ya nos hagamos más. Mira, allá famosos. Le estamos haciendo el cuartito al nono, para allá hay un cuartito al nono, lo estamos haciendo, de tanto que no iba el amigazo. Ahí la lleva, ahí la lleva, ya mero. Nosotros allá abajo. Eso, bueno, gracias, mis amigos, muchachos. Con el pues aplauso de todos ustedes, despedimos a La Mera Mera de Villanueva. Dejamos buenas manos por aquí, gracias. Con el compa Nono, mi compa Flavio. Gracias a toda la gente, la familia Loraz. Gracias, gracias. Ánimo, ánimo. Y bueno, pues a la gente que nos está viendo, continuamos completamente en vivo. Vamos a dar por aquí un pequeño tiempo a nuestros amigos de aquí del equipo de audio para poner ahora sí que todo al tiro para que mi compa Nono se presente en unos minutitos. Ya no falta tanto, es algo... algo breve, pero mientras tanto, pues saludar a toda la gente que nos está viendo, mi estimado Leonel. A ver, se lo cambio mejor. Ya mire que ya se arrimó el amigazo, el primazo Pepe Chuy. Mi amigo Fidel también, ya vino. Un saludo para mi amigo Fidel que nos vino a visitar aquí ya al bajo del mezquite. No, ya ha venido varias veces el amigo Fidel. Gracias, Fidel, se agradece. ¿Quién más anda por allá de los que nos vemos? Pues tanto, para mi primo, para el primo David, que ayer, ¿cómo andamos de la cruda, primo? ¿Bien? ¿Todo bien? Para mi compadre Juan, allá también llegó mi compadre Juan, nomás, qué bueno que están viniendo. Pues toda la gente que se está arrimando, muchas gracias, que siempre siguen aquí viniendo a nuestros eventos debajo del mezquite. Ya también llegó mi hijada Rafita, mi compadre Roberto Arteaga, ¿dónde anda por ahí? ¿Dónde anda compadre Roberto? Para que se venga a echar un chat mientras hace setup aquí el amigazo Nono. Ya se nos escondió. Al primo Sergio también, que ya llegó, y su familia, que ya llegaron aquí el primo Sergio. ¿Dónde está, compadre Roberto? Para mi cuñada Lorena Arteaga, Samantha, la quinceañera de ayer. Saludos, qué bueno que ya vinieron. Pero bueno, ¿dónde está, pues, para quién sigue? A ver, en lo que se acercan por acá los compas de mi compa Leonel, es que los otros micrófonos ya están desconectados, ¿ah? Ya no están en función. Ok, ahorita en lo que se prepara por acá para mi compa Nono, pero bueno, saludos a Jaime Medina, que nos está viendo. Dice, arriba Malpaso, quiere el centenario. Dice, chingón las tomas de video, me gusta su trabajo, muchas gracias. A Gris Urquizo, feliz cumpleaños para Brenda. Luis Almaraz dice, feliz cumpleaños a Brenda, good night. Dice, ya acabó la mera mera, ya ahorita en unos instantes entra por acá nuestro amigo el Nono y su banda Reina de Jerez. Pero bueno, mi amigazo Leonel, faltaba por acá darle el shot a quien dijimos. Hay que saber, porque la neta ahora la gente que vino, sobre todo los hombres que vinieron el día de hoy, es puro que sabe pistear macizote. Entonces, vamos a ver cuáles son los más valientes esta noche aquí en Boca de Rivera. Oh, de veras, también hay que decirles a todos ustedes una información que cura, la neta. Los tacos el día de hoy, todos los tacos son acá por cortesía de mi compa Leonel.
Así que quien sea gustoso, pásele. Y los que pidan, pues ahora sí que son gratis. Pero no hay que abusar, porque hay unos que llegan y deme 20 y otros 20 para el ratito. Pues no, primero de a orden y luego ya. Para que no se vayan a empachar. Dice por acá, dice, saludos padrino, dice Lidia Alderete, su ahijada. ¿Cuántos padrinos, cuántos ahijados tiene mi compa Lionel? El otro día conté, ya iba como en 41. Ay, cabrón, ese número está peligroso. Ese número del 41, ¿saben? Dicen que está peligroso. Gumaro Escobedo, saludos para los Escobedo, eso. Emanuel Ríos, saludos especiales también. Nayeli Guerrero, dice, feliz cumpleaños para Brenda. Ana Urquizo, feliz cumpleaños para Brenda. Mija, te quiero mucho. Su cuñada Ana. Cuñada Ana, sí, un saludo para mi comadre y mi cuñada Ana. También es de Chachán. Chachán. No se crean, nació aquí en Boca Rivera, aquí viene también de debajo del Mezquit, pero dice que es de Chachán, pero bueno. Se naturalizó, sacó los papeles de allá de Chachán City. Oiga, ¿a quién vamos a invitar a que se venga a echar un shot? Porque yo veo muchos que tienen ganas, pero como que necesitan un empujoncito. Que, pues sí, que empiece ella, ¿va? Ya trae porra. Y se me hace que ella sola fue la que les dijo, griten mi nombre, por favor. Véngase, Brenda, pero tráigase botella porque no traemos ni madres acá de este lado. A ver, véngase la cumpleañera, por favor. A todos los que nos están viendo, es momento de mandar las felicitaciones aquí a Brenda Urquizo, que ya estamos festejando su cumpleaños el día de hoy por aquí abajo del mezquite. Ahí venía, pero bueno, ahorita, ahorita se hace. Bueno, por lo pronto, déjenme checo por acá. Rogelio Macías dice, saludos para mi compa José Luis y Toñito, los trompeteros del nono, eso. Todavía entran y ya están brillando los vatos, ¿eh? Miguel Ángel Almaraz dice, happy birthday, Brendis. Arriba la Boca y Chicago, dice Miguel Ángel Almaraz, eso. Alondra Almaraz Sánchez dice, feliz cumpleaños, hermosa Brenda, un shot. Ahí viene ya. Y ahorita, ahorita se hace la movida. Así le vamos a dar, no uno, 21 shots, ¿verdad? Porque es lo que está cumpliendo. Dice por acá Lionel Gámez, saludos para Malpaso. Miguel Ángel Almaraz, saludos también a la abandononona, la mera mera y al primazo, primo de mi compa Lionel. Un saludo a, bueno, pues ya que está el primazo en línea, un saludo para mi tío Saturnino Almaraz hasta Chicago. Ahorita al ratito le vamos a tocar las 2 hectáreas para mi tío Saturnino. Y aquí también está mi tío Hilario, aquí está presente representando a toda la familia Almaraz. Son bien muchos, ¿eh? Y de aquí para allá, todos Almarazes. Se me hace que está como yo, no había televisión en aquellos tiempos, yo creo. ¿Sí, tío? ¿Sí había televisión, tío? Híjole, nomás. No había, ¿verdad? Bueno, ¿y qué hay más en Boca Rivera? ¿Almaraz o Urquizo? No, nos ganan los Almaraz, ¿verdad? Ah, no, sí. Es que nosotros sí teníamos televisión. Pero no la prendían, es el pedo. La tenían apagada. Oiga, si se echan una competencia, ¿cuál gana? ¿Cuál tiene más hijos? ¿Usted o Lionel? ¿Sí tiene más él? Pero ya juntos, la neta, sí armamos una banda de guerra mínimo, vaya. Oiga, por acá dice Sandra Escobedo, un saludo para todos los Almaraz. Gris Urquizo, dos saludos para la familia Escobedo y Arteagas. Bueno, ahorita vamos a seguir leyendo por acá los mensajes porque tenemos aquí a la invitada. A la invitada, a la anfitriona de esta noche, a la que estamos festejando el día de hoy. Pásele por acá, fuerte el aplauso para Brenda, que se escuche fuerte el aplauso de los que estamos por acá presentes, ánimo. Y miren nomás, cada vez que viene Brenda trae una botella nueva, se me hace que esto va a acabar medio mal, ¿verdad? A lo que, no. Acá la cumpleañera es la que va primero, ¿verdad? La que la bautiza. Pero ¿cuántos segundos le vamos a dar? A ver. Ah, cabrón, 21. 21. Bueno, hace ratito se aventó 4, nos debe 17, ¿verdad? Vamos a ver ahorita cuántos le suma. Ánimo pues, señores y señores, ayúdenme a contarle. 1, 2, 3, dice. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cada segundo le iba cambiando el gesto a mi compa Lionel. Vete para tu cuarto, se te acabó la fiesta. Ya, vete para tu cuarto, hija, ya tomaste mucho. Estás castigada, ¿eh? No te creas, hija. Felicidades otra vez, mija. Happy birthday. May all your dreams come true, como siempre te he dicho. Eres una muchacha muy lista. Yo sé que vas a llegar muy lejos y como te sigo diciendo todos los días, no se te olvide pasear, me conté viejito, ¿eh? Ahí le depositas al banco del viejillo.
Bueno, amigazo, ¿y usted para quién trae más saludos? Oigan, ¿dónde está mi amigazo Tony que no vino? Dice Brenda, no se haga árbitro. Oiga, nomás para aclarar, se aventó 8, ya nos debe nada más 9. Simón, al ratito lo completamos. A ver, mi compa Lionel, póngale la muestra a su hija, por favor. Dice, 1, 2, 3, 4. No, hombre. Mejor no decimos nada, ¿va? Excelente, oiga, por acá dice Junior Almaraz, saludos a los Almaraz, viejón, eso. Lidia Aldrete dice que quiere 18 que le demos por acá. Bueno, pues ya nomás le faltan 9 aquí a Brenda. Lucía Urquiza dice, felices 21, happy birthday, Brenda, excelente. A veces un poco English, un poco English. Dino Urquizo Cárdenas dice, felicidades Brenda, su hermana, ¿va? Su hermana, excelente. Oiga, y también así como tiene hijos, ¿tiene hermanos? ¿Muchos? Sí. No tenía tele Don Juan. Excelente, por acá dice Junior Almaraz. Saludos a David Almaraz Arteaga. De parte de Eduardo Almaraz, que se eche un shot, dice por acá. Luis Enrique Urquizo Almaraz, felicidades para la prima Brenda y un saludo para mi padrino Lionel, de parte de Quique. No, hombre, los domingos han de estar bien difíciles para pagar la nómina de tanto pinche ahijado que tiene, va. Por acá, Miguel Ángel Almaraz, yo pienso que Brendis quiere otro shot. De que quiere, quiere. De que puede, no creo. Porque aquí está su papá y está canijo. Oye, yo nada más espero por acá el banderazo de los amigos del equipo de audio. Si estamos listos para presentar por acá a mi compa Nono, ustedes nos dan este banderazo. Estamos en espera de eso. Mándeme. Vamos a invitar a la mamá de Brenda, la señora Marta. Marta Arteaga, véngase para acá de este lado. ¿Dónde anda la señora? Eso, ahí viene la señora, ánimo. Acá nada más, no sé, no alcancé a escuchar si ya estamos listos o qué onda. Ah, ok, oiga, a todos los amigos de la banda Reina de Jerez, se les solicita en el escenario, ya todo está listo. Oiga, es que dijimos que los tacos eran gratis y se fueron allá a hacer fila, va, valió madre. Excelente, ahorita aquí los esperamos por acá todos los muchachos de la banda Reina de Jerez, que ya en breves instantes estarán por acá en el escenario. Pero bueno, mientras tanto, señora Marta, pues unas palabras que le quiera dirigir a su hija, que el día de hoy está cumpliendo 21 años, estamos festejándole más bien sus 21 años, para que, bueno, pues toda la gente que nos está viendo a través de Master Radio sean testigos de este momento, y sobre todo pues también que quede guardado, porque ya me dijeron que allá la graduación de Yossi se la aventaron como 10 veces ahí la transmisión. Entonces, pues esta también me imagino que la van a ver varias veces. Así que las palabras por aquí de la señora madre de Brenda, la señora Marta. Fuerte el aplauso para ella también, que se escuche. ¡Ánimo! Bueno, mijo, primero que nada quiero decirte que no puedo creer que ya tengas 21. Todavía me acuerdo cuando naciste, tan chiquita que estabas. ¿Cómo eras, llorona? ¿Llorabas mucho? Pero mija, estoy muy orgullosa de ti. Tú sabes que siempre he estado muy orgullosa de ustedes. Te quiero mucho y sigue tus sueños. Ánimo, fuerte el aplauso para ellas también. Y bueno, pues esperamos que disfrutes mucho a continuación la música que tenemos. Más bien que por acá el compa Lionel preparó para ti, para que lo disfrutes. Tus papás están contentos de festejar estos 21 años y sobre todo compartirlo con toda la gente de Boca de Rivera y todos sus alrededores que están por aquí presentes. Fuerte el aplauso, por favor. Si ya estamos listos, nada más espero por acá banderazo. Faltan por acá algunos integrantes, ¿verdad? Ok, ahí viene ya. Bueno, ánimo pues, señoras y señores, muchísimas gracias a toda la gente que nos está viendo completamente en vivo. Pueden hacer también por aquí sus comentarios. En cuanto estemos por aquí al frente, pues vamos a darle lectura. Muchísimas gracias y recuerden que el día de hoy estamos transmitiendo desde Boca de Rivera, Villanueva, Zacatecas, aquí abajo del Mezquite, en la casa de mi amigo Lionel Urquizo, festejando el cumpleaños de Brenda, que está por aquí presente. Y bueno, pues nos vamos a escuchar la música una vez más, porque yo sé que el día
día de ayer no llenaron de escuchar a este gran cantante. Y el día de hoy mi compa Lionel dijo, nos aventamos la segunda sin broncas. Vamos a compartírselo a toda la gente que nos está viendo a través de Master Radio. Señoras y señores, fuerte el aplauso para recibir. Dejamos el escenario en manos de nuestro buen amigo, el rey de los coleaderos, el Nono y su banda Reina de Jerez. ¡Ánimo! Fuerte el aplauso para ellos. Sí. Vamos a mandar mis felicitaciones. Que escuchen esta noche bonita para todos ustedes, en especial a la festejada hoy en este día, Brenda, de todo corazón, de parte de los señores padres, a la gente vuelta que nos acompaña también. Hoy en este día vamos a iniciar con la buena música de su amigo Lono. André Pejo, lo invitamos disfrutando para todos ustedes. Disfrutar esta bonita noche, fresquecito. Vale, véganse, véganse. Vamos a la palomas ando buscando, toda de pillos y dos palomas ando buscando. ¡Ale! Felicidades a Brenda de todo corazón, bendiciones para ella. Y arriba la boca, compadre. A decirle a su marido que me la venga a quitar. ¡Dale! ¡Ya llegamos, compadre! ¡Migazo! De todo corazón, bienvenidos a toda la gente. Y
Que de la buena canción para iniciar la fiesta a toda la gente que está presente, para ir deseándole lo mejor a la festejada en este día, la mayor de las bendiciones de parte de sus señores padres, con todo el cariño para Brenda, felicitando por ahí con todo el cariño en este día tan especial, también por ahí acompañando a la familia Urquizo, a nuestro amigazo Leonel, con todo el cariño disfrutando de la música. Pensando en ti, que me pensabas y me despertabas con tus amores. Qué casualidad encontrarnos otra vez. Hace mucho tiempo que no te miro, ¿cómo has estado? Si eras que venía pensando en ti. Y me despertabas con tus labios. ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad! ¡Dale! Toda la gente que está llegando, compadre. Pensando en ti, que me acariciabas y me despertabas con tus amores. ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad! ¡Casualidad! Ok, para toda la gente invitada, ya vénganse a bailar, a disfrutar en esta noche bonita, acompañando a la festejada, toda la gente bonita que nos acompaña también, en esta ocasión de distintas partes, todo Villanueva entero, disfrutar también. ¡Ahora, Julio! Acompañar con todo el cariño de parte de tus amigos. Noche. Todo por ahí, con todo cariño, la gente por allá. ¡Claro! ¡De Stockton! ¡De Como Mal Hecho! ¡Ánimo! ¡A toda la gente! Por aquí de Villanueva en especial. ¡Ey, ya! ¡A mi compa Chaca, hombre! ¡Tú arriba! Y la gente todavía nueva, ¿verdad? ¡Sí! Eres peligrosa tú, provocativa tú. Eres de los bailes, la más atractiva. Lleva los colores, las hermosas cosas que adornan tu cuerpo con mariposa. Ellos saben conmigo, ellos saben, ven, que quiero bailar contigo, ellos saben, que quiero bailar contigo. Arriba el mal paso, saludos chichona. Peligrosa tú, provocativa tú, eres de los bailes, la más atractiva. Llevan los colores, las hermosas cosas que hablan en tu cuerpo con mariposa. Ven y lo saben conmigo, ven y lo saben, ven, que quiero bailar contigo, ven y lo saben, que quiero bailar contigo. A los chavalones de banda de mera, hey. Pero lo saben conmigo, ven y lo saben, que quiero bailar contigo, ven y lo saben, que quiero bailar contigo. Es un compa Lolo y la reina. ¡Ya!
contigo, pero no saben, ven, ven. Yo quiero bailar contigo, pero no saben, ven. Y no saben conmigo, pero no saben, ven, ven. Yo quiero bailar. Vamos a ir a la fiesta. Toda la gente está contenta de acompañar a Brenda en este día tan especial. Deseándole lo mejor en sus 21 añitos. Bendiciones de parte de su amigo El Lono. Aquí presente nuevamente debajo del mezquite. Recordando con todo el cariño. ¡Hey! ¡Sí! ¡Seguimos! ¡Arriba! Especial para Reina. Los buenos saludos para ella. ¡Hey! ¡Yeah! ¡Ánimo, Jose! ¡Vamos a bailar todos, todos por ahí! ¡Y a la familia Arteaga, compa Sergio! ¡Sí! Ya te he hecho sentir bien. Dame no dudes con la verdad. Se queda bien con la sociedad. Te dio la felicidad. Cuéntame, soy quien te dice el señora. Has cumplido tu capricho y ya no te sientes tú. Y aquí presente la gente hermosa que nos acompaña, especialmente a Brenda, deseándole todo lo mejor. Hola, bien. Claro que sí, vamos a complacer esta bonita canción para todos ustedes, en especial para el amigo Meño y para Ale, ¿verdad? Ana, Ale, Ale, ¿verdad? Con todo el cariño de la familia Arteaga de Tócora. ¡Ánimo! Cuando yo quiero, lamento ser muy sincero.
la vida es corta. Al fin que también la debo. El día que yo me muera, no voy a llevar en pena. Hay que darle gusto al gusto. La vida pronto se acaba. Lo que pasó se burló. No malo recuerdos que han. Y a muerto voy a llevarme. Tema, pero están pidiendo por ahí para el amigo Beño, para Ale con todo el cariño, a la familia Arteaga también, en esta muy bonita noche que nos están acompañando, deseándole todo lo mejor con todo el cariño para usted, ¿verdad? Vamos a tratar y conversar de bonitos temas. Oye, a la gente. Para la señora Nelly. ¡Para Sergio! ¡Como ese viejo! We'll be right back.
de sobrar. Eso, bonito tema, con todo el cariño para toda la gente que está bailando, toda la gente que nos está acompañando en esta muy buena noche a hacer el acto de presencia el día de hoy para la festejada con cariño, ¿verdad? Ok, vamos a mandar saludos especiales para nuestro amigo Israel Terraza, los bendiciones con todo el cariño también para ellos en esta ocasión que nos están acompañando, ¿verdad? De toda la gente de Chicago, por ahí un saludo muy especial. La gente de Salinas, California, también, de todo corazón, las bendiciones para ustedes. Ustedes, para el amigo Israel Terraza, la gente bonita que nos acompaña también, vamos a desearle todo lo mejor, vamos a complacer bonitos temas y canciones. Dale, pues bueno, corrido que nos están solicitando por allá, el gallero, con mucho cariño lo cantamos. Ok, un corridazo de grabación que traemos por ahí sonando mucho. Nadie me lo presentó. Esa canta el castaño, esa es la mía, porque yo
cerrada cuando yo brinco. Cayó un dolor en el alma porque su hermano no apareció. Es algo muy personal que me confesó el señor del correo. No puede mucho acordarse con la esperanza de que se iba. Ese corridazo, oración del gallero para todos ustedes, algo bonito que tenemos también a toda la gente que nos sigue acompañando, que está aquí presente en esta ocasión, celebrando a Brenda, a toda la familia bonita que nos hizo la invitación en esta ocasión. Para el amigo Roberto y Lucy Bañuelos, que están por ahí a través de la transmisión, saludo con todo cariño. Ahora pues una comidita, muchachos, grábenla para que nos la copien, sale, dale. Se llama, te soñé. De las buenas canciones para todos ustedes, muchachos. Hace ligar a toda la gente que está presente, si vuelven a bailar. De parte de la vencegada Brenda en esta ocasión. A Yoselin también. Bendiciones para ella y para toda la gente bonita, ¿vale? Arr.
Le seguimos con los jinetes en el cielo para que no se afloje, muchachos. Bien, vamos a seguir bailando toda la gente que está presente disfrutando esta noche a través de las redes por ahí de Master. Para todos ustedes, saludos y bendiciones, muchachos. Toda la gente, todo California también. Bendiciones a toda la gente de Texas, Fort Worth, donde quiera que nos mira, ¿ves? Bendiciones para ustedes. Para allá, Valparaíso también. Sí. No. Yeah. Woo. Corazón por mis 21 añitos, deseando todo lo mejor a toda la gente que está invitada, que está aquí presente también, a la que anda ausente, las bendiciones con cariño de parte de su amigo Lono, de parte de la familia Urquizo, de aquí desde abajo del mezquite, y arriba Boca de Rivera, Villanueva, compadre. ¡Suele! Su compa el Lono y la reina Jerez. ¡Sí que sí! Continuando por ahí para todos ustedes, para que sigan bailando, la gente que nos acompaña, que está por ahí presente también, los que vienen llegando, acérquense, vamos a hacerle la cordial invitación en este día tan especial a todos y cada uno de ustedes que están acompañando a la festejada, deseándole lo mejor en este muy, muy bonito día también, para disfrutar en esta ocasión. Fuerte el aplauso, señores y señores, para mi compa Nono y su banda Reina de Jerez, gracias por aquí acompañar aquí también por estar. ¡Ay, cabrón! Anda dando el pinche con Gabrielazo, desconecté algo, ¿eh? No más tequila para el amigazo. Meño. Ay, hijo de chingada madre, ya se me bajó lo que traía. A ver, regresa. Oiga, ahí
Ahorita vamos a checar ese rollo para acomodar por ahí en la transmisión. A la gente que nos está viendo, seguimos completamente en vivo desde Boca de Rivera, Villanueva, Zacatecas, aquí abajo del Mezquite. Bien contentos porque, bueno, pues la neta, no, diario tenemos la oportunidad de escuchar al Nono. Nosotros, ahí la llevamos, ya llevamos 2 días seguidos, ¿va? Pero ahí va la situación. Amigazo, ¿tienes saludos especiales acá para la gente que nos está viendo allá hasta Chicago, Illinois? Chicago, Salinas, a toda mi familia de Salinas, California, que nos están sintonizando. Inge. Bueno, antes de que se me olvide, no se los olvide a todos que aquí los tacos, ahora todo es free, todo es gratis. Ah, no, tenemos que decirlo en español porque estamos abajo del Mezquite. Está la beer. Ah, no, estamos abajo del Mezquite. Vamos a decir, ahí está la cerveza. Pero bueno, yo quiero contar, al cabo, usualmente el Nono viene aquí gratis a tocar abajo del Mezquite, pero ahora sí le pagamos. Ahora también le pagué a Pereiras, ahora me toca un ratito de contar una historia. ¿Por qué siempre al Nono abajo del Mezquite? Yo tengo muchas amistades. Bueno, hemos traído, ya ve, bandas de Mazatlán. Pues si la verdad, hasta llévenlo ustedes. Pero ya para que sepan por qué al Nono. Yo soy una persona que vive de memorias. Yo vengo de costumbres campiranas, mi amigazo. Así y para es. Los que me preguntan, ¿por qué el Nono? Déjenle cuento una historia, que al cabo ahora sí le pagué al Nono y a usted, amigazo. Son micrófonos, el micrófono es mío. La primera vez que le pago al Nono, pero ahora vamos a contar la historia ya para que me paguen. ¿Por qué al Nono? Ya ve que en veces, el Nono lo conocí hace como más o menos en el 2000, aquí en Boca Rivera, cuando estaba con los Escamilla. No, bueno, usted todavía no nacía, amigazo, pero me acuerdo que el Nono lo conocí. ¿Quién será ese amigo? Tenía como el pelo chino, aquí se lo pintaba o color oro, dije, el amigazo ese. Fue cuando yo conocí al Nono, cuando tocaba con los Escamilla y tuvieron muchos éxitos con un señor por ahí por Lara de Fresno, no sé cómo se llamaba, no recuerdo el señor. Arturo Almanza. Y desde entonces, pues yo tuve una amistad con el Nono, pero quiero que sepan que yo y el Nono seamos como cuando uno se pelea con su esposa, su vieja. Hemos tenido nuestros pleitos, nuestras diferencias, pero aquí siempre nos contestamos, no como con mi señora, que nos contentamos con beso, bacho y apapacho. Estamos muy gorditos los dos para besarnos, así que no piensen mal, ¿eh? Pero la razón del Nono, les voy a contar una historia. Yo vengo de costumbres campiranas, Zacatecas, mi papá, pues desde que yo estaba chiquillo, pienso que yo vivo de memorias, y siempre que viajábamos en carro de Salinas, California, por todo el estado de Nuevo México, Arizona, Nevada, Texas, Chihuahua, nos bajábamos para acá, para abajo, por Durango. Mi papá siempre tocaba música del antaño, canciones viejitas, ¿verdad? Y por eso yo, bueno, mi respeto, yo tengo muchos amigos de aquí, de muchas bandas de aquí de Jerez, pero siempre que pido canciones viejitas, bueno, como un ejemplo, ¿verdad? La canción de Macario Romero, no la pido porque, qué corridazo, tiene una historia en memorias. Lo que quise decir que cuando siempre que viajaba con mi papá siempre ponía su cassette, su 8-track, los que no saben eso, y yo vivo de memorias, ¿verdad? Yo, de esas que tocaba, nomás 8 canciones, amigazo, ¿verdad? Y cada vez que esas canciones se me quedaban en mi memoria y todo eso, y el Nono es el único que se sabe canciones del antaño. Macario Romero es una historia que le pasó a mi abuelo, a mi bisabuelo, que lo asesinaron por mujeriego y que le formaron un 4, todo eso, por eso siempre le pido Maca. He pedido un ejemplo con Agustín Jaime. Hay muchos que no se la saben, me la tocan, pero el Nono es el único. Por eso, lo que quiero decir, mi respeto es para el Nono, lo hago claro por su voz, mi Nono, pero la mera verdad es que yo vivo de recuerdos, ¿me entiende? Y cada vez que usted toca un corrido viejito, como de Benito Canales y todos esos corridos, como le digo, es una memoria que yo me acuerdo de ese caser que venía desde Morrito aquí a visitar al Mezquite, y por eso sigo trayendo al Nono. Como le digo, son recuerdos que yo venía desde chiquillo con ese caser que ponía mi papá, canciones viejitas, y el Nono es el único que se las sabe. Estoy hablando canciones viejitas, y saludos para todos, y por eso sigo trayendo al Nono. Nos peleamos en veces y nos acomodamos, nos abrazamos, pero ya para que paren de preguntar por qué siempre al Nono. Pienso que cada vez que baile una canción viejita de todo eso, claro que la está cantando el amigazo, pero estoy recordando a mi papá. Estoy recordando a ese niño que escuchaba ese cassette en esos caminos largos que venía desde Salinas aquí a Boca de Rivera. Y por eso ya para que me paren de preguntar por qué siempre trae al Nono. Eso es por recuerdo a mi padre, que paz descanse, un saludo para él.
y por eso sigo aquí trayendo al Nono. Y el Nono aquí, bueno, siempre sigan haciendo amigazos. Por eso siempre va a seguir aquí ya trayendo al Nono. Y todo, ya. Por recuerdo a mi papá, que en paz descanse. Y ahí está la historia del Nono. Y por eso sigo trayendo al Nono. Y como dice el Nono, al que no le guste, que no se arrime. Porque el Nono aquí, mientras yo tenga recuerdo de mi papá, mientras yo tenga recuerdo de mi papá, pues el Nono siempre lo va a estar deseando, porque siempre ese niño se va a acordar de esas canciones viejitas. Y por eso no quería tomar todavía. Dije, rato ahorita. Oiga, ya. Además, bueno, pues aparte de que se lo sepa, pues que los interpreta chido, ¿no? Yo creo que es un estilo bonito el que ha permanecido por aquí con el compa Nono en toda su trayectoria musical, y por eso la gente disfruta tanto las románticas, los corridos, las rancheras, las cumbias y de todo un poco. Así que bueno, pues por eso siempre disfrutamos al 100% de su música aquí en Boca de Rivera. Muy buena elección por acá de mi amigo Lionel, y la neta, pues que a toda madre que se pueda dar el gusto y de tenerlo ya muchas veces aquí abajo del mezquite, ya próximamente su cuartito, y a un lado le va a poner un Oxxo también, ya todo. Y un saludo para todos mis paisanos. Yo sé que lo poquita historia que conté nos pasa a muchos. Cuando escuchamos canciones viejitas que solo el Nono se sabe, nos acordamos de nuestra tierra, de nuestro rancho. Y mucha gente, yo sé que me ha contado, pídame esta, pídale esta al Nono. Yo sé que muchos amigos que tengo del área de Los Ángeles y de Chicago, que ellos no pueden venir, pero escuchan una canción de él y los regresa al lugar que los vio nacer, aquí a Zacatecas, los regresa a esas canciones. ¿Y por qué siempre le pido yo corridos al Nono? De todos, porque sabe que mi papá fue pistolero. Yo no soy pistolero, ¿verdad? Pero mi papá, yo andaba desde chiquillo con él repartiendo pistolas a La Gavia, a todos los ranchitos, al Tepetate, bueno, tantos ranchos, pero yo conocí porque mi papá iba así, era bien tracalero, vendía pistolas y mi León, véngase, vamos a repartir, que tengo que entregar una pistola a este señor. Y cuando el Nono toca corridos viejos del antaño, como es, digo, si es por mi amigazo, pero es más por mi papá, que yo recuerdo cuando toco una canción que de corridos, es eso, que mi papá fue un gran pistolero, y por eso me encanta escuchar las canciones del Nono. Arriba Zacatecas, me siento muy orgulloso, muy orgulloso de ser aquí de tierra de Boca de Rivera. Siempre seguiré visitando ese mezquite, pero por eso el Nono siempre va a estar aquí, porque me recuerda a mi papá, me recuerda todas esas canciones, me recuerda a todos los pueblitos que andábamos repartiendo balas y pistolas, y aquí siempre va a haber. Así que, bueno, ya que los otros amigazos, si quieren que vienen al mezquite, apréndanse esas canciones viejitas. A ver, cántenme Agustín Jaimes. Porque ya no cualquiera. Cántenme Agustín Jaimes. Si quieren, pero por eso, amigazo, mi respeto, por eso es la verdad que lo sigo. ¿Por qué me sigue trayendo después? Que en vez no estamos nuestros pleitos, pero bueno, ahí está. Mi amigazo. Adiós, pues, señoras y señores, suerte, el aplauso por acá para el amigazo Lionel. Y vamos a seguir disfrutando de la música. Viene la música para bailar, compa Nono. Seguimos por acá disfrutando. Así que bueno, continuamos con el ambiente, señoras y señores. Desde abajo del mezquite de Boca de Rivera, el Nono y su banda Reina de Jerez. Ok, vamos a continuar por ahí con toda esta música bonita para todos ustedes. Al amigo Lionel, gracias por la invitación, infinitamente agradecidos, ¿verdad? Vamos a continuar con más música en esta noche. Atención para ustedes. Corazón. Quisiera hablar de despedida, me duele mucho que parte el alma. Pero ¿qué voy a hacer? Ahora recojo, me arrastra de orgullo. Hoy me marcho de ti, no lo vas a creer. Yo no quisiera provocarte pena, pues sé de sobra que tu alma es buena. Por verme llorar, podrías quedarte sin abrir las alas, y tus alas se ve que ya quieres volar. Aquí se termina, aquí se termina este amor, limosnero, te doy de tu vida, porque te quiero. Te doy la libertad de que vuelves en pos de tu felicidad. Amor,
no quisiera provocarte pena, pues sé de sobra que tu alma es buena, por no verme llorar. Podrías quedarte sin abrir las alas, que tus alas se ve que ya quieres volar. Y aquí se termina, y aquí se termina este amor, mi bocinero. Me voy de tu vida, porque te quiero. Te doy la libertad de que vueles en pos de tu felicidad. Esta bonita canción de grabaciones para todos ustedes en esta noche, para disfrutar con todo el cariño. Ok, especialmente para Catarina Urquizo, hasta el cielo, bendiciones de todo corazón. En el nombre sea de Dios, a ver si puedo, no puedo, señores, son las mañanas, le doy maca, yo Romero. Palomita.
Romero. De Don Maca, tío Romero. Aquí ese corridazo complaciendo para todos ustedes. Por aquí, en esta muy bonita noche, disfrutar con todo el cariño, ¿verdad? Peticiones que nos hacen llegar a todos y con ustedes aquí presentes también. Vamos a tratar de complacerles, hacer llegar bonitas canciones de parte de su amigo el Lono para todos los invitados. Ok, vamos a mandar saludos especiales para la raza de Malpaso que nos acompañan, muchachos. Bienvenidos también en esta ocasión, ¿verdad? Ok, a toda la gente que está por aquí presente, acá tenemos a la otro lado. Acelera la invitación para todos ustedes. Con tacayo gallos peleó, con la banda con un norteño, yo me amanezco cuando pisteo. Una escuadra toca la cinto, listo para pegar cualquier brinco. Es hora traigo bastantes tiros, por si me salta algún enemigo. Tres piquetes, pero la bolsa llena de verdes. Sirvamos ganas pa' mis amigos, pero calmados que soy prendido. Para los bailes soy una fiera, siempre me llevo a la que yo quiera. Y a esa güerita también morena, soy gallo fino aunque no lo crea. Porque el respeto yo me he ganado. El cuacho rey yo soy nacido. Soy el perico pa' mis amigos. Y está el amigo, yo soy ranchero. Monto a caballo, gallos peleo. Por la banda con un norteño, yo me amanezco cuando pisteo. Ese corridazo de grabaciones también para todos ustedes. Pues, para complacer. Vamos a ver a la loma, compa Julio. Toda la gente que está presente, que se venga a bailar, a disfrutar en esta ocasión para seguir festejando a Brenda. A todos los invitados también por ahí, compadre, los saludos.
deseando en esta noche bonita, deseándole todo lo mejor a la festejada. Hoy en este día de todo corazón también, para todas las familias que nos acompañan, las parejitas que están bailando, la gente que está por ahí en esta noche disfrutando de la buena música de su amigo el Lono, la reina de Jerez, con todo el cariño para ustedes. Le vamos a tratar de hacer llegar la bonita música también para toda la gente de Master por ahí, los saludos especiales en esta noche. Dice que te casas a los curecer, con letras de molde y en primera plana, muy retratada, muy enamorada, junta tu querer. El señor fulano rico está de lado, y la señorita fulana de tal, buena su vida, muy ilusionados. 8 de la noche, dice la primera, en la catedral. No sabes cuánto a mí me dolió leer la nota de sociedad, pues el amigo que se escribió no dice la verdad. Que hace que te hizo mujer, y que por no saber presumir te olvidaste de mi querer. El señor fulano rico está ganado, y la señorita fulano de tal, ponen a su vida muy ilusionados. 8 de la noche, misa de primera en la catedral. No sabes cuánto a mí me dolió leer la nota de sociedad, pues el amigo que eso escribió no dice la verdad. Porque le faltó por decir que yo sé quién te hizo mujer, y que por no saber presumir te olvidaste de mi querer. Pues el amigo que se escribió no dice la verdad. Porque le faltó por decir que yo sé que te hizo mujer, que por no saber presumir te olvidaste de mi querer. Te olvidaste de mi querer. Te olvidaste de mi querer. Ok, ahí quedó las notas de sociedad. Algo bonito de las grabaciones que tenemos para todos ustedes en esta noche. Vamos a llegar una bonita melodía con todo el cariño. El gallero, André Pez. Okay. ¿Cómo Sergio? Ahí le va su canción. Este corridazo con cariño para el amigo Sergio, vale. Nadie me lo presentó sin querer un día. Nos saludamos. De que me llegó el rumor que lo vieron amarrando en los gallos. Correcto, esto es su pasión y le apuesta duro. Es muy buen sayo. Tiene parte señorón, dicen dos o tres, se parece a Mario. No voy a decir su nombre, no acostumbra meterme en problemas. Lo que sí sé que es un gallo pateador con la pata izquierda. Es un hombre afortunado, tiene su casa puras princesas. Nunca tiene descontrol, siempre bien centrado, puso a la cabeza. Por mi familia querida, no
parecido. Es algo muy personal que me confesó el señor del corrido. Después de mucho acordarse con la espera, sabe que esté vivo. También lo está recordando y más cuando escucha este corrido. Álepe, ¿por qué, don Gallero? Con todo cariño. Okay. ¿A vos y Jaime? Vale, vamos a tratar de complacer los bonitos temas para todos los invitados en esta muy bonita noche también, para disfrutar y hacerle llegar las buenas canciones de parte de su amigo El Lono en esta ocasión, ¿verdad? Viene un bonito corrido, algo que nos está pidiendo para todos ustedes, para que sigan disfrutando de esta muy bonita fiesta. Felicidades a Brenda y a señores padres, a José con cariño y a toda la familia con cariño. ¡Sale! Si bien les conviene, año 33 del mes de noviembre, cantaré un corrido, si bien les conviene. Agustín bajaba, bajaba y subía, a ver a su chata, que tanto quería. Agustín bajaba, bajaba y subía, a ver a su chata, que tanto quería. Agustín bajaba, bajaba a caballo, a ver a su chata, que estaba enamorado. Agustín bajaba, bajaba a caballo, a ver a su chata, que estaba enamorado. Donde lo mataron y a los siete pasos ahí lo dejaron. Fue en una cantina donde lo mataron y a los siete pasos ahí lo dejaron. Fue en una cantina donde lo mataron y en casa de Joaquina donde lo velaron. Fue en una cantina donde lo mataron y en casa de Joaquina donde lo velaron. Bonito caballo que Jaime montaba, como era entendido, a señas y hablaba. Bonito caballo que Jaime montaba, como era entendido, a señas le hablaba. No puedo negar, murió Agustín Jaime, porque su parada. Bonito Saltillo, no puedo negar, murió Agustín Jaime, porque su mamá. Palomita blanca, piquito dorado, murió Agustín Jaime, por el adorado. Palomita blanca, piquito dorado, murió Agustín Jaime, por el enamorado. Ese corridazo complaciendo para todos ustedes. Ok, vamos a complacerle esta bonita canción para todos ustedes. Peticiones que nos están haciendo en esta noche, ¿verdad? De todo corazón a disfrutar de la festejada y todos sus invitados también. Por ahí para saludarlos a todos y cada uno de ustedes a través de Master. Con todo el cariño y las bendiciones también. Para todo el grupo que conforma ahí Master, las solidaridades y bendiciones, ¿verdad? A toda la gente vuelta que nos está acompañando de distintas partes. Y en esta noche, le mandamos los saludos cordiales para ustedes. A toda la gente por allá, en especial de Salinas, California. Al amigazo Leonel Urquizo. A toda la familia Urquizo con cariño también, desde aquí de Boca Rivera, Villanueva, desde el Mezquite. Complaciendo esta bonita música, aparte de su amigo Lolo. ¡Ánimo! Un bonito corrido que nos están pidiendo, compadre, para tratar de complacerlos a todos ustedes. Con 16 de
septiembre. Presente lo tengo yo. Un rodeo se celebraba y en ese Arnulfo murió. En el rancho de los cuervos se celebraba un rodeo, al cual Arnulfo asistió y él hacía como recreo. Montando su buen caballo, él se sentía muy alegre y le dijo a su mujer: a ver qué perro me muerde. ¡A comer, Roberto! ¡Ábrelo! Cuando Arnulfo llegó, lo invitaron a tomar. El pobre ni se esperaba que sin vida iba a quedar. Andaba rete contento, oleando muy buenos toros. Cuando el rodeo terminó, músicos y él quedan solos. De pronto, sin saber cómo, un puñal la atravesó. Él con su buena pistola todavía se defendió. Dicen que se encomendó a la Virgen del Refugio. Así se matan los hombres cuando se les tiene miedo. Moriste como los hombres, que Dios te tenga en el cielo. Vuela y vuela, palomita, llevándote mis recuerdos. Arnulfo Atrasón murió en el rodeo de los cuervos. Y su caballo. Y esa isla bien sabía que la tenía que pagar. Por eso es que en Cueva Grande él no se podía pasear. González, tú eres o te pareces. Sabes que los gallos viven mientras que los pollos crecen. Y ese Ruperto Aramillo acariciando su escuadra. Hoy vengo a darte dos días con esta reglamentaria. Pistola y también la disparó. Pero con tal mala suerte que ninguno le pegó. Y ese Ruperto Aramillo, al salir de Cueva Grande, he matado a Estanislao para vengar a mi padre. Vuela y vuela, palomita, no detengas tu salida. Anda a avisar a los vatos que me han quitado la vida. Pero bueno, pues, ¿no?
vez se aparece entre mujeres. En vida fueron rivales, se dieron de puñaladas ahí entre los matorrales. El causante de esas muertes, Santo Valdés se llamaba. A las tres por separado les decía que las amaba, pero a ninguna quería, nada más las engañaba. Rosita era de la costa, del charco azul marines. Estela era de Reynosa, la más brava de las tres. Decía yo pierdo la vida antes que a Santos Valdés. Dicen que en Laguna Seca, cuando la gente pasaba, oían gritos de mujeres cuando ya el sol se ocultaban. Eran aquellas valientes que ya de muertas penaban. Santo Valdés fue a sus tumbas para pedirles perdón. Rezaba sus oraciones con toda su devoción. ¿Y quién habría de pensarlo? Que ahí muere el panteón. Rosita era de la costa, del charco azul marines. Estela era de Reynosa, la más brava de las tres. Decía yo pierdo la vida antes que a Santos Valdés. Ay, con esos buenos corridos por ahí para complacer al amigo Leonel esta noche, a toda la gente bonita que la está acompañando también, y especialmente a la festejada hoy en este día, Brenda, para todos ustedes. Dicen que era muy valiente. Lo mataron por la espalda, nunca pudieron de frente, porque Pedro se paseaba donde quiera con su gente. Cruzó todas las fronteras para el lado americano. Lo mismo entraba por Texas que por avión a Chicago. Hizo historia en California porque Pedro sí era bravo. Gitano, ya mataron a tu jefe. Y arriba la boca, compadre. Y arriba el compadre Olén. Con el Lina se paseaba por Sonora, era amigo de los Montes y los Martínez. De tus días y del güero compañero, porque Pedro siempre fue un hombre sincero. La leyenda del gitano con su gente, por la muerte de Avilés se ha terminado. Porque Pedro siempre fue considerado el más grande de los jefes que han reinado. ¡Mataron a Pedro!
recordarán por siempre, porque fuiste un gran amigo sin haber sido. André Pérez, saca la bonita canción, la bonita melodía con todo cariño, Pedro Vilés. Para Ana Arteaga, ¿verdad? Vamos a mandar su especial con todo cariño, con cartitas y palabras. De las buenas canciones bonitas también, para todos los invitados, toda la gente que nos acompaña, Chachán, en especial a la gente por ahí, de todo el estado de Zacatecas que nos acompañaron por ahí, a través de las cámaras de Master, la gente por ahí de todo México y todo Estados Unidos, las bendiciones para ustedes, disfrutando esta muy bonita fiesta en honor a Brenda Urquizo y a toda su familia, a Yossi y a toda la gente bonita que los acompaña en esta ocasión, todos los invitados. A mi compadre el Picas también por ahí que está presente, hombre. Nos saludamos en esta noche, toda la gente que nos acompaña aquí de Boca, de Rivera, Villanueva, Zacatecas, de todo Villanueva entero y de todo Zacatecas y todo México. Le complacemos bonitos temas y canciones para todos ustedes. Para Ana, deseándole todo lo mejor, ¿verdad? A la familia Arteaga en esta ocasión también, al amigo de Villa, toda la gente que está presente disfrutando de la bonita música y a disfrutar con muchos más temas para todos ustedes. Fuerte el aplauso, señoras y señores, para el compa Nono y su banda Reina de Jerez por acá presente. Fuerte ese aplauso, gracias a todos ustedes. Muchachos, muchísimas gracias. La fiesta sigue por aquí en Boca de Rivera, nosotros... terminamos transmisión en estos momentos. Agradecemos infinitamente la invitación de nuestro buen amigo Lionel Urquizo. Pensamos que la fiesta era por la primera comunión, pero no va. No, amigo. Excelente, oiga, mi amigo Lionel, muchísimas gracias por la invitación. Esperamos que sea una más de muchas de las que ya hemos estado por aquí presentes y esperamos regresar muy pronto por aquí abajo del mezquite. Gracias a la gente de Boca de Rivera, pero seguimos nosotros. Sigue la fiesta aquí en Boca de Rivera, en la casa de Lionel. Aquí sigue la fiesta todavía. Todavía le cuelgan al Nono más o menos como 6 horas. Así que bueno, la gente sigue por aquí disfrutando, ¿verdad? Sí, claro, ahora le estamos pagando overtime al amigazo. ¿Este amigazo? Fuera bueno. Bueno, no, pues quiero darle las gracias de veras, meños. Siempre que le hablo, aquí está con su equipo de producción y hacen un excelente trabajo.
Muchas gracias. Yo quiero, aprovechando, disculpe que lo interrumpa, pero quiero que la verdad nos apoyen por ahí la gente en casa y la gente que está aquí presente para darle un fuerte aplauso a la gente que está detrás de cámaras, porque nosotros pues nada más nos paramos aquí al frente, pero ellos son ahora sí que los que hacen el trabajo sucio en esta ocasión. Gracias, acá en cámaras, a Miguel Pereira, a Javier López, a Jesús Adán Rodríguez por allá en controles, al Inge Pablo Botello también por allá en audio, el día de hoy también por acá en pantallas, y gracias también a la gente del equipo de audio que están por acá presentes, muchas gracias, y por supuesto a todas las agrupaciones. ¿Perdón? Audio Yeyo. Audio Yeyo. Eso. Yeyo. No, pues yo quiero de veras darle las gracias, pues yo quiero terminar con lo mismo de siempre. Yo solo vivo de recuerdos, por eso sigo visitando el mezquite. Aunque nací en Gringolandia, amigo, yo siempre voy a visitar la tierra. ¿Y sabe qué? ¿Por qué dicen? ¿Por qué siempre quieres grabar en vivo? ¿Qué? ¿Sabe qué, amigo? Ya todo el mundo es digital. Yo nomás sigo, lo traigo a usted, sigo grabando por una razón, no porque quiera, exposure, lo que es nada, es por...